Dios los bendiga a todos, bendiciones. ¿Tú puedes creer, hermano, que voy pues, caminando por Orlando, yo voy tranquilo y me dicen, ¡Pastor Ricky! Yo dije, no puede ser, está aquí. Había un hermano que se tomó hasta una foto conmigo allí. Yo dije, Dios del cielo, tú eres bueno. La verdad es que eso es bueno para mí, porque me tengo que portar bien. Gloria a Dios. Esta semana yo tuve la maravillosa oportunidad, le doy gracias a Dios. Voy a compartir una parte que compartí en Cagua. La segunda parte yo la van a oír, pero ustedes van a oír la primera parte también. La oportunidad que tuve fue gloriosa porque tuve la bendición de que ustedes sintieron de su corazón regalar. Tuvimos 4 días, 3 noches. Dos días en Disney, porque un día no entramos, el segundo y el tercer día entramos. Y fue un tiempo hermoso. A mí me duele cuántos huesos todavía yo tengo. Yo no conocía ciertos huesos de mi cuerpo. Y los noté porque el dolor de la camisa. Las horas de entrar a un sitio eran 1 hora y 45 minutos. En los elefantitos. Que fue donde yo me trepé únicamente, porque nosotros nunca pudimos entrar. Pero fue un momento muy especial, yo les contaba allá a los cagüeños, porque nosotros hemos denominado este año un año de un nuevo nivel, porque viene para tu vida, va a ser nuevo. Yo no sé a quién le voy a hablar hoy, pero lo que viene para tu vida es grande este año. Y yo siempre le pido a Dios, Señor, ya tú me diste esa palabra, pero por favor, confírmame. Yo no necesito que venga un ángel ni una vaca verde toque en la puerta. Yo lo que necesito es sentir que tú me dices que esto es verdaderamente lo que me estás hablando. Que un nuevo nivel viene para tu iglesia, para tu pueblo, para los que aman tu nombre. Y recuerdo entonces mi hija, que nunca ha sufrido nada raro, ni lo único que tuvimos de experiencia es que un día yo fui al parque de pelotas. Mi hijo está jugando un juego y que Santur se va a ganar hoy, Santur se va a ganar hoy. Si hay alguien que yo aquí te hago, no, ya todos ganan mucho. La cuestión es que ese día en el parque de pelotas hay un muñeco que es una bola de béisbol. Y él ese día fue donde la nena, y cuando la nena vio la bola esa, le dio deseo meterle un batazo, salió corriendo, pegó a llorar, y desde ese día él se me traumatizó. Y nosotros, ella, yo le hablo de Santa, y me dice, Santa es bueno, pero no me pega Santa. Ella no quiere estar pegada a Santa. Ella no quiere ningún muñeco. Y yo le decía, mi amor, tienes que superar eso, ella tiene 4 años. Pero es que ella está criada entre viejos, y mi esposa, mi suegra, el único joven soy yo. Ay, una cosa, un señor. Te amo, mi amor, te amo. Lo dije, después un día que no lo dije. La cuestión es que fuimos y había un pase especial para conocer a Mickey. Y yo le dije, mi amor, vamos a conocer a Mickey. Y ella me dijo, bueno, vamos, porque ella habla así, así como te estoy hablando. Vamos, papá, no hay problema. Cuando vamos por la fila, ella vio que Mickey estaba allá. Me dijo, papá, vamos. Y yo dije, así que mi amor, ¿tú vas a conocer a Mickey de lejos? Me dijo. Yo he mirado pelo, ese Mickey no era grande, era como. ¡Es alto! El risa de ustedes que yo odio. Dios tiene que sanar mi corazón. Era más o menos así, el tipo era alto. La cuestión es que allá está Mickey y ella me dice, papá, no, yo dije, mi amor, en la vida tenemos que superar los miedos, porque los miedos te detienen, los miedos te frisan, los miedos te quitan el gozo, los miedos te quitan la alegría, el miedo es un arma de Satanás. Vamos a vivir la vida con una visión diferente. Yo le hablo así, hermano, lloro con ella toda la mañana, lloramos oraciones, que si usted la oye, se pasma. Pero cuando ella vino, me dijo, bueno, está bien, papá, pero vamos a hacer algo. Mickey aquí, tú aquí y yo acá. Y yo dije, está bien. Y mamá me dijo, al lado de Mickey, al otro lado. Está bien. Entonces vamos, y cuando llegamos, ella estaba temblando, hermano, literalmente así. De momento, Mickey la vio y le hace. Y ella fue así como en shock. Y de momento la abrazó. Nosotros tenemos la foto, no la pude traer hoy, pero tenemos la foto, hermano. Y ese fue el momento que el Espíritu Santo me dijo, ahí está tu confirmación. En la vida, cuando vamos a nuevos niveles, tenemos que superar nuestro miedo. Y yo no sé de qué estoy hablando hoy, pero si es a ti, dile al lado, es que voy a superar los miedos. ¿Usted está listo para superar? Levántale su mano derecha y dígale, Dios, que la palabra que salga hoy lleve mi vida a un nuevo nivel. Si usted lo cree, dale mejor aplauso que le haya. Yo creo que hay algo mejor.
a leerlo, yo voy a leerlo, mi pastora está sin voz, que Dios me la cuide. En Números capítulo 14, el verso 24, yo quiero que usted mire conmigo, Números capítulo 14, el verso, si tenemos el verso, me lo pongo, eso es mejor todavía. Ahí dice, pero a mi siervo Caleb, ¿quién era? ¿Quién era? Caleb. Por cuanto en él hubo otro espíritu. Por favor, diga conmigo, otro espíritu. Repita, otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí, yo lo voy a meter en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ay, 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 ahí empezamos, dígale al grado, empezamos. ¿Cómo es que solo hoy? Que es el último punto del año. Dios nos ha prometido entrar a una tierra de bendición. Esta iglesia está bajo profecía de prosperidad y bendición. Prosperidad no solo económica, espiritual, de relaciones. No hay jamón en mi iglesia. Lo que va a haber gente linda casándose. Y bendiciones del cielo. Porque Dios ha prometido bendecir. No habrá vientres vacíos en mi iglesia. Aquella que quiere tener hijos tendrá sus hijos. Y Dios multiplicará bendición sobre ellos. Esos hijos tuyos que estaban perdidos entrarán por esa puerta. Porque cuando tú entras en la tierra de la promesa, esa tierra te va a dar todo lo que Dios te había dicho que te iba a dar. ¿Alguien dijo amén conmigo? Ok. Ahora yo necesito que usted me entienda. No sé si usted recuerda la historia. Moisés llega al lugar, ve la tierra de la promesa, y Dios le dice, manda 12 espías, pero no fueron 12 espías, fueron 12 príncipes, quiere decir 12 pastores, quiere decir 12 personas llenas de un profundo conocimiento de Dios. Y esos 12 príncipes fueron, 10 de ellos volvieron y dijeron, es muy grande la prueba. La deuda que tengo no la podré pagar, la enfermedad no podrá ser sanada, mis hijos se van a perder. Mi matrimonio está destruido. Es muy grande la prueba. Los gigantes que hay en esa tierra son enormes. Pero Josué y Caleb, diga conmigo, Josué y Caleb, eran de otro espíritu. Y le dijeron con autoridad, yo quiero decirle algo. Es que Dios nos va a dar la victoria. Si tienes fe, dígaselo al de al lado. Es que Dios te va a dar la victoria. Es que el tiempo de tu bendición ha llegado. Ok, yo quiero que usted entienda que yo voy a hablarle a ustedes, pero hablo en perspectiva de la iglesia en todo el sentido. Si alguien aquí se siente que estoy hablando de ti, pues es cierto, pues de ti estoy hablando también. Pero es bien importante que usted entienda que yo le hablo a la iglesia porque yo predico a través del Facebook. Y necesito que usted entienda cuántos cristianos hay así en la iglesia. Pues yo quiero que usted piense conmigo un poquito. Desde que llegan a la iglesia están criticando. ¿Por qué en esta iglesia se adora así? ¿Por qué él tiene que tocar el piano mientras él predica? ¿Por qué en esta iglesia? Yo vi mujeres con pantalones en el coro y maquilladas. ¿Qué saberes? ¿Usted no ha oído gente así que habla así? ¿No ha oído que hay un montón de gente que desde que llega están criticando? Desde que llegan están señalando, hablando mal. Nosotros días un hermano invitó a alguien y cuando entró en la entrada vio a una de las hermanas y dijo, esto es del diablo, y se fue. Yo le dije, y después yo averigué la hermana, y la hermana es bella, preciosa, una sierva de Dios. Pero hay gente, y entienda lo que yo quiero explicarle hoy, que aunque Dios le dio la tierra, ¿quién le dio la tierra? Dios. Ellos dicen que es mala, ellos dicen que hay algo malo, que hay algo raro, y viven criticando. Yo voy a serle bien sincero, usted me conoce, mi hermosa joven. Si usted es nuevo aquí hoy, no se preocupe, no se siente extraño. A mí dejó de importarme hace mucho tiempo lo que diga la gente. Yo vivo complaciendo al que vive delante de mí, a ese que es mi Dios. Y si en nuestra iglesia le gusta aplaudir, pero nosotros aplaudimos, fíjate. Esta es la iglesia que más aplaude en este país. Oh. Una vez yo fui a una iglesia y comencé a aplaudir y me miraron mal. ¿Qué le pasa a usted? ¿No va a aplaudir? No, aquí no va a aplaudir. Está bien. ¿Y usted tiene? Una vez un día un pastor vino y me regañó y me dijo, iglesia tuya es emocional. ¡Emocional! Y yo le dije, pues la iglesia tuya no tendrá alma. Ah, pero ustedes brincan como si fueran corderitos brincando. Y yo le digo, y los tuyos parecen sapos aplastados. No tienen ninguna.
Déjame, dígale al lado, déjame. Es mi vida. Si yo quiero vivir como yo, si yo quiero alabar como yo alabo, si yo quiero cantar como yo canto, a mí no me importa que a ti no te guste, pero yo quiero alabar a Dios, yo quiero bendecir a Dios. Solo los que han sufrido mucho alaban con el alma. ¿Cuánto aquí han sido restaurados? ¿Cuánto aquí han sido? Y pueden decirle a Dios, te amo, Dios. Tú eres la fuerza de mi vida. ¿Cómo voy a cerrar yo mi boca ante un Dios que me sacó y me salvó de la misma muerte? ¿Es mala la tierra que Dios te prometió, es mala? No, Señor, dile no. No, Señor. El problema es el espíritu de esa gente. Entiéndame lo que le voy a decir. ¿Por qué hay tanta gente criticando a los padres? A mí me critican. Y pues el tipo haciendo unos chistes. Y yo sé que hay chistes que usted se ríe con mi placer. Y son chistes sacan. ¿Pero qué usted me ama? Yo no sé. ¿Pero qué le molesta a usted que yo haga chistes? ¿Por qué le molesta? Esa iglesia canta. Y vuelve y canta. Y vuelve y canta. Y sigue cantando. Y yo le dije que vengo de un padre que es músico. En casa las canciones eran naturales. Los sábados, hermano, yo los sábados yo dormía. Oiga bien, a los 3, 4, 5 años, con Silvia rezar, Tite Curé Alonso, mi papá, sí, todo gentío bojacho cantando serenata. Me voy a todo gentío. Y yo oía eso, yo oigo una guitarra, un trío, yo me emociono, hermano. ¿No? Yo me envuelvo. Amén. Amén. Pero me criaron así, esto de luto, maestro. Pero yo quiero una mujer de ojazos negros. ¿Alguien se acuerda de esa? Una mujer que a mí me quiera con locura, que tiemble de placer al darle un beso. ¿Por qué me deja solo, señor? Repito. Yo quiero una mujer que sea boricua. Yo quiero una mujer de ojazos negros. El religioso que me vio me mandó al infierno. El tipo está perdido. Porque tú eres de otro espíritu, mío. Tú no eres de este espíritu. Tú eres de otro espíritu. Usted tiene que entender eso. No mire al lado. Mira para que el problema eres tú. El espíritu que tú tienes, escúcheme, el que tú tienes, el que yo tengo, determina lo que vamos a recibir de Dios. Amén. Nuestra esencia es espíritu. La Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán los reinos de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que esto que usted tiene aquí, tanta vanidad, tanta hipocresía, decía el filósofo. Si tu cuerpo pertenece a la carne, la carne se queda. Tú eres espíritu. Y Dios no le habla a la carne, Dios le habla al espíritu. ¿Dónde están los que están recibiendo hoy? ¿Dónde están los? ¡Alaba! ¡Alaba! Hay un solo problema: que el espíritu recibe la palabra de Dios y es luz. Pero el espíritu también recibe lo que hablan las tinieblas. Por eso usted ve un montón de cristianos amargados. Por eso hubo un montón de cristianos sin gozo. Por eso hubo cristianos atados en pornografía, en pecado, en maldad, en odio, en rencores. No te voy a perdonar, no puedo. Porque la maldad tocó su espíritu y le hizo daño y lo perturbó y le arrancó el gozo. Usted, ese, díselo al de al lado, tú eres espíritu. Yo quiero a ver si usted me entiende, se lo voy a explicar mejor. Hace 30 y pico de años atrás, yo tengo un hijo varón, el único, a Dios gracias. Es un chico que los varones no son fáciles. Pero el hijo varón que yo tengo es mi Lázaro, usted conoce Lázaro. Y Lázaro una vez me lo dejaron. Es más, yo lo voy a ser sincero, aquí está mi esposa y no puedo mentir. Yo no cambio papel. Usted regue, yo le doy todo y yo voy con ellos, que no me mande. Porque es que cuando yo se saca eso, a mí me da un vaído. No. Ese pelote no lo brego. Pero ese día me dejaron a Lázaro solo. Y él tenía menos de un añito, 10 a 11 meses tenía, estaba en Pampa.
Y ese hombre ha hecho una serenata allí, cariño. Y yo dije, Dios del cielo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Yo no sabía qué hacer. En eso no había chopa, ese tipo no había... Creo que había chopa, sí, había chopa. Pero yo no tenía casa chopa ese tipo. Y yo dije, Dios, ¿qué hago? Lo pongo en el piso y le quito el pamper. Y voy a buscar algo, y dije, buscaré a Hax, líquido, cloro, no sé, déjame ir. Y en lo que me voy, el muchacho maldito, este terrible, se ha salido a correr con toda la serenata por fuera. Y ha corrido por toda la casa, y le pegó a las paredes, le pegó a todas, y una se me pegó por ahí, y la otra se le pegó. Y yo, ven, muchacho, ven acá, hasta que lo agarré así con los pelos, ven. Así mismo, donde tiene la bañera, y yo, entonces bajé por ahí para abajo, mi alma, la y de Dios, yo cogí el vamos. Tuve que limpiar aquella pared de una bestia de diablo. Le metí por todos lados, le metí ajá, le metí cloro, le metí todo, todo. Pasaron como 2 horas y la bestia estaba igual. ¿Qué bestia de diablo está? Y yo lo olía, yo le dije, ¿te existe otra que te pongo en disciplina hasta que Cristo venga? Le dije. Y yo, no, era un bebé. Y él me miró así como, ¿qué le pasa a este? ¿No tiene? Y yo buscaba. Y de momento pasa por el frente de un espejo y miro, y es que estaba todo esto encajado. Entonces me di cuenta que la peste no estaba afuera, la peste estaba en mí. Eso es lo que le pasa a muchos de los que critican, es que la peste no está afuera. La peste está dentro de mí. No sé a quién yo le estoy hablando, iglesia. Yo no sé si es a ti que te estoy hablando, iglesia. Si tú no entiendes, el que se pasa criticando, mirando, jalando, encarcelando, esto no sirve, esto no es de Dios. No ha entendido todavía lo que Dios hace. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15 al 17. Hay 2 tipos de espíritu. ¿Cuántos hay? Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga adopción. Adopción. Ese espíritu por el cual clamamos, Abba, papito, Padre del cielo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta casa? Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cuántos espíritus hay? Dos. Uno se llama el espíritu de esclavitud. El otro se llama el espíritu de adopción, conforme a lo que hemos aprendido. Los espíritus que esclavitud en la iglesia son los que salieron de Egipto, pero su mente sigue pensando en Egipto. Ellos salieron de la esclavitud, del odio que tenía y del rencor, se convierte, pero su mente no se convierte. Por eso critican a los demás. Por eso no pueden ver bendiciones en los demás. ¿Por qué? ¿Por qué fulano tiene el carro nuevo? Yo lo que tengo una carcacha. ¿Por qué aquel tiene trabajo y da testimonio? Por tu espíritu. Porque si estamos en un mismo lugar y todos están siendo bendecidos, ¿por qué tú no estás siendo bendecido? Por tu espíritu. El espíritu, que es el espíritu de rencor, de que guarda en su corazón todo el daño que le hicieron, porque a ti y a mí nos han hecho mucho daño, pero no podemos guardar el rencor en el corazón. Tenemos que aprender a soltarlo. Cuando usted ve a un cristiano hablar diciendo, es que los gigantes son muy grandes, es que mi prueba es muy grande, jamás podré pagar las deudas, jamás podré echar para adelante. Ah, lo que me dijo el médico, ¿verdad, Manolo? Lo que me dijo el médico, lo que me habló. Pero yo le digo a Manolo, te digo a ti, el Dios que yo le sirvo es más grande que lo que diga el médico. El Dios que yo le sirvo es más grande que tu deuda. El Dios que yo le sirvo sanará. El Dios que yo le sirvo este año. Alguien diga conmigo, este año hará que tu sueño se haga realidad. A mí no me importa lo que digo, quien lo haya dicho. A mí Dios me dijo que me dio una tierra de promesa. No hay mayor poder en la tierra, en los cielos y debajo de los cielos y debajo de la tierra que el poder de mi Jesús. Y no hay diablo que me robe a mí, que yo tengo la iglesia más bendecida de mi país. Soy un hombre feliz. Soy un hombre bendecido. Y al que le moleste, ¿por qué le moleste? ¿Tú sabes lo que es el temor, hermano? El temor es el látigo del diablo. Por miedo es que tú no has podido caminar. Tienes que dar el paso.
Lo ves usted en el elefantito, hermano. Pastor, le diría a mi hijo, no, yo no, pero mi hija, digo, papi, ¿cómo es esto? Siéntate, hermano. Le pones un cinturón y empezamos. Y lleva abajo todos los elefantes arriba. Me dice, papá, ¿qué pasa? Que los ojos suben. Esa palanquita, muchacho, ya hizo así. Ay, ¿para qué fue eso? Eso fue para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Dice, mamita, tú ibas liando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Terminamos de dar la vuelta y me dijo, papá, dame, papá, dame, 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 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y dije, gracias, Señor. Pero el miedo no la dejaba saber que la palanquita estaba adelante. El miedo no te deja entender que tu bendición ya ha llegado. Óigame, yo no sé a quién yo le estoy hablando, pero tu bendición ya ha llegado. ¿Dónde están los que creen que su bendición ya ha llegado? Que el tiempo de Dios ha llegado, gloria a Dios. Hay una segunda condición que expliqué esta mañana y la vuelvo a explicar a la gente que me escucha ahora. Es que los que están con el espíritu de Egipto, con el espíritu de engaño, con el espíritu contrario, otro espíritu que no es el de Dios, no creen en sus líderes. No creen en sus líderes. Y yo te voy a explicar. Los 10 espías que dijeron con claridad, no se puede, Moisés, tú eres un mentiroso, Moisés, tú eres un mentiroso, Moisés, eres mentiroso. Tenían un agente que los comunicaba a todos ellos en uno solo. Todos habían sido dominados por un líder que era un bandido. El líder que ellos tenían antes se llamaba Faraón. Y Faraón era un sinvergüenza. Faraón era un engañador, un traidor. Faraón golpeaba, Faraón hería. Y hay gente que llega a la iglesia y se convierte, pero ven al pastor y siguen viendo al faraón. Y no creen. Aquí hay gente que lleva 10 años y todavía no ha dado un diezmo. Porque siguen dudando. Siguen dudando y siguen dudando. Siguen dudando. Tú eres de otro espíritu. El que sabe quién es su líder y conoce a su líder, sabe lo que Dios tiene que hacer con él. Y sabe que Dios va a bendecir. Yo lo digo usted, año y medio yo estuve aquí, hermano, sin cobrar un centavo, pasando hambre, pasando necesidad y pasando pruebas. Gloria a Dios que mi esposa tenía un sueldito y que nos pudimos defender. ¿Y por qué, mi pastor? Porque yo decidí hacerlo para que todos los empleados de mi iglesia pudieran comer, para que el huracán no me los dejara sin trabajo, para que pudiéramos echar para adelante. Porque en ese tiempo, si usted se acuerda, porque yo sé que usted se acuerda, no había ni kiosco, regalábamos la comida, la gente nos daba ofrenda y lo que dábamos lo repartíamos para arreglar, para ayudar, para comprar medicina, para ayudar a las personas, para levantar. Y yo pasé, yo quiero que tú lo sepas, yo te lo dije, yo estoy en capítulo 7, ley de quiebra total, ley de quiebra total, por causa de haber dicho primero en mi iglesia, y mi iglesia tiene que echar para adelante. A mí no me da vergüenza, no me da vergüenza. Usted sabe que cuando ¿cuánto vieron la foto? Yo fui una foto, recogí todo el dolor que sentía con todas las Advil, puse a mi nena en el medio, a mi esposa el castillo de Disney detrás. Tomamos la foto, le mandé a decir a todos ustedes que me regalaron esas vacaciones. Gracias, hermano, ustedes son tan lindos por esos dos días en Disney, y allá fueron una bendición del cielo. ¿Usted sabe que alguien escribió de Panamá? Por eso es que están aquí, pastores ladrones, y ustedes regalándole, qué tontos. Aquí le cayeron a palo, como día le cayeron a palo. No haga eso, no le caiga a palo. Dito Dios. Yo le escribí a esa persona y le dije, ¿sabes qué? Tú estás hablando, juzgando sin saber. Porque este pastor que está aquí decidió tomar una acción por el bien de su iglesia. Y por causa de esa evitó cobrar dinero para que todos los empleados cobraran su sueldo. Por lo menos el 75% de su sueldo, o el 60%, pero que no se quedaran sin dinero. Y ellos lo hicieron en agradecimiento a su pastor. Y yo no tuve 3 semanas en Disney, yo tuve 2 días en Disney, 2 días. El primer día no pude entrar, el segundo y el tercero que entramos, yo quería salir cogiendo, pero pude entrar, ¿entiendes? Y esa persona se quedó. ¿Pero por qué son así? ¿Por qué? Porque los líderes que ellos tenían antes eran villanos. El que no ha cambiado su espíritu siempre está juzgando. Juzga a sus líderes, juzga a los que Dios ha puesto en autoridad. ¿Sabe usted que el que le puso Dios en autoridad viene del cielo, no viene del hombre? Eso lo puso Dios para bendecir su vida, linda. Dijo a mí conmigo, si yo me levanto aquí y le digo, hermano, yo estoy pelado sin dinero. Eso de su espíritu dice, ¿para qué estoy en esta iglesia? Si esta iglesia es una... Me dice, pobre pastor pelado, chinchado, que predica fe si él no tiene nada. Pero si yo me levanto aquí y le digo, hermano, yo estoy multimillonario, Dios me ha bendecido. ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! Son de otro espíritu. No pueden confiar. No pueden creer. Porque han sido bañados en un dolor.
Porque ellos tampoco nunca creyeron en el faraón. Y lo que han hecho es villanizar sus líderes. No todos son iguales, iglesia. Y usted tiene que aprender por discernimiento a saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Alguien diga amén conmigo. Ojalá que usted diga amén conmigo hoy. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo critican? Porque a Jesús lo criticaron. Ya. Es más, a Dios lo criticaron. No me diga eso. El diablo hizo una traición y empezó a y enredó a millones de ángeles. Y todos esos millones de ángeles empezaron a hablar mal de Dios. Y Dios lo tuvo que botar del cielo. Si a Cristo lo criticaron, ¿cómo no me van a criticar a mí? ¿Cómo no te van a criticar a ti? Pero los que critican son de otro espíritu. Son los que siempre están hablando mal y negativo. Son esos que no tienen bien en su corazón. Y por último, esa gente siempre creen que son inmerecedores de la verdadera bendición de Dios. Que no pueden merecer la gloria de Dios. Ellos creen que yo no puedo. Alguien me dijo una vez que a mí me gusta su predica, pero hay algo que está mal. Yo digo, ¿qué está mal? ¿Usted no predica del pecado? ¿Cómo que no predico del pecado? Yo le digo a la gente, vayan a hacer los días aquí. Yo le digo a la gente, vamos a beber vodka con hielo y vamos a perder. No, yo le digo eso. ¿De qué tú estás hablando? Dice, no, usted tiene que hablar del diablo, tiene que hablar. Yo hago una pregunta, solamente una pregunta, contésteme. Por favor, los que están aquí, ¿cuántos son salvos? Levante su mano. ¿Cuántos están llenos de la presencia de Dios? Levante su mano. Oye, yo tengo que guiar mis ovejas. Yo no te tengo que decir, hijo del diablo. Yo te tengo que decir que hay una palabra de vida que te va a llevar al cielo. Hay una palabra de vida. No me diga que usted no. Oye, quédame, si usted tiene fe, dígamele a tres, tú vas para el cielo. No, al esposo también, no mire para la mano. Al esposo también. Tú vas para el cielo. Y el esposo te va a decir, voy contigo, alaba alma mía. La sentencia es para hasta la muerte, jefe. Gloria a Dios. Necesito que usted me entienda. El espíritu de esclavo nunca podrá soñar. El espíritu de esclavo creerá que cada día es peor. ¿Para qué voy a celebrar yo el año? Ya viene el Padre, suelta las bombas y tira el año de un nuevo nivel. Dios nos habla. Pues viene un nuevo nivel, iglesia. Si tú eres de los que no puedes soñar, yo tengo que decirte que tienes otro espíritu. Porque los que son del Espíritu de Dios han empezado a soñar como nunca. Han empezado, la mejor vacación de tu vida viene este año. La mejor bendición de tu vida viene este año. La sanidad más grande de tu vida viene este año. Tu familia entrará por esa puerta y bendecirá a Dios y adorará a Dios. Y ay, papá, suba la alabanza, iglesia. Sueña. Vamos a terminar ahora. La segunda parte se la voy a dar completa ahora a la iglesia. El otro espíritu, diga conmigo, el espíritu de Dios. ¿Quién era Josué y quién? Caleb. Josué y Caleb. ¿Cuántos espías enviaron? ¿Cuántos fueron? Dos. Le voy a decir algo, porque nosotros vivimos una democracia. Entiéndeme bien. No siempre la mayoría tiene la razón. Amén. Aunque tengan la fuerza para poner su idea al frente. Habían 12 y 10 dijeron, no es posible, no sirve, no lo vamos a lograr, no vamos a poder hacer nada. Solo dos. Diga conmigo, solo dos. Se levantaron y dijeron, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Porque ustedes tienen miedo a eso. Esa tierra no la dio Dios. ¿Hay alguno hoy aquí con un espíritu conquistador? Amén. ¿Hay alguien aquí hoy que se atreva a decir, yo sé que viene el mejor año de mi vida? Estoy preparado para ver las más grandes bendiciones de mi vida. ¿Alguien dijo amén? Venga conmigo este final, número 14, verso 6 al 9. Dice el número 14, el verso 6 hasta el verso 9. Y Josué, el hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido. Y hablaron a la congregación de Cristo la Roca, Caguas, Calle y Carolina, y le dijeron, oigan, hijos de Cristo la Roca, y los que nos ven por YouTube, y los que nos ven por Facebook Live, diciéndole, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Diga conmigo, es buena. El 2019 será bueno. Tiene algo bueno. Y dice así, si Jehová se ha agradado de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la va a entregar. Tierra que fluye leche y miel. Coja la promesa ahora. Por tanto,
no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo, ni a los gigantes, ni a la enfermedad, ni lo que haya dicho el médico, ni lo que diga la persona, ni la deuda. Por tanto, porque nosotros no los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No tenga miedo. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Viene algo grande, iglesia. Viene algo grande, iglesia. Sueña, 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 sueña. Oh, gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que pasó? Aleluya. ¿Usted sabe lo que pasó? El pueblo se levantó y dijo: vamos a apedrear a esos dos que tienen espíritu de fe. Óigame, por eso es que a ti te miran mal, por eso es que a nosotros nos critican. El pastor haciendo chistes, santo. El pastor, este es el año. Amén. Este es el año. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Dice así: Romanos capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud. Diga conmigo: esclavitud. No, Señor, yo no vivo en esclavitud. Yo vivo en libertad. Para estar otra vez en miedos y temores. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. De adopción. Diga conmigo: adopción. Por el cual clamamos: Abba, Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora necesito que vea el verso clave, verso 17. Y si tú eres hijo, dígale a Dios, te están hablando. Si tú eres hijo, eres también ¿qué? Heredero. ¿Eres también qué? Heredero. ¿Heredero de quién? De Dios. ¿Y coheredero de quién? De Cristo. Si es que padecemos con Él juntamente, para que seamos juntamente con Él glorificados. Cuando yo diga la frase que yo diga, usted va a gritar amén con toda la fuerza que le quede. Gloria a Dios. Amén. Digo sobre usted que viene herencia de prosperidad. Digo sobre usted que viene herencia de sanidad divina. Digo sobre usted que viene una autoridad que jamás había visto. Digo sobre usted que viene herencia para poseer la tierra. Te voy a decir la parte que no le dije a los cangüeños. Dígate a los, sé fuerte. Las tres características que tienen los conquistadores. Los que tienen el espíritu de pelear y guerrear. Los que las malas noticias no lo derrumban. Los que le han creído a Dios. Los que son de la iglesia La Roca. Gloria a Dios. No nos rendimos. Dígaselo a Dios, no me rindo. Número uno. Ellos creen que Dios es veraz. Ellos creen que Dios es veraz. ¿Y por qué tú vas a entrar en esa tierra de bendición? Porque Dios me lo dijo. Dígale, porque Dios me lo dijo. ¿Y por qué tú crees que vas a ser sano? Porque Dios me lo dijo. Dios me lo dijo, y no vas a ser sano. Porque me dijo, en esta tierra me tengo la bendición. Porque Dios me lo dijo. Dios me dijo que voy a ser feliz. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Dios le creo a Dios. Número dos, los que tienen el espíritu de conquista, el espíritu de Dios, saben que Dios es misericordioso. ¿Y por qué tú? ¿Y por qué tú con lo cabezón que tú eres? Aleluya. ¿Y por qué yo lo terrible que he sido en esta vida? Porque Dios tiene misericordia. Allí, usted sabe que los testigos de Jehová dicen que ellos van al cielo por obras. ¿Usted sabía eso? Por eso que los testigos de Jehová van por las casas. A ellos no le pagan sueldo por eso. Es que ellos creen que con esas obras se ganan el cielo. Pero entiéndame, fue Cristo el que hizo el sacrificio. Tú no entras al cielo por obra, tú entras por la fe. Claro, tienes que mostrarme lo que hace con esa fe. Pero no es la obra, porque si fuera así, cada persona que tiene un network vision va para el cielo. Eso no es verdad. Pero tú puedes tener un network vision y tener tres chillas en la esquina. ¡Róbate! ¡Oh! Estás en la iglesia alabando a Dios y estás pisando afuera el hoyo. ¿Ah? ¿Y por qué Dios me escogió, pastor?
porque Él es misericordioso. Amén. Y dice que su misericordia es nueva. Yo me puedo levantar delante de Él y decir, yo me atrevo a decir, yo creo que tú te atreves a decir, somos santos. ¿Por mí? No, porque Cristo me justificó. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Número uno, si Dios lo dijo, yo lo creo. Número dos, entro porque Dios es misericordioso. Y número tres, porque Dios es poderoso. Y ahora, mire si usted me entiende. No me importa cuál sea mi gigante. Alguien que diga con convicción, conforme a su problema, no me importa cuál sea mi gigante. Mi Dios tiene el poder. Mi Dios tiene el poder. Mi Dios tiene el poder. Mi Dios. Voy a leer un último verso. Número 14, del verso 20 hasta el verso 24. Entonces dijo Jehová: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no van a entrar en la tierra de la cual yo les juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la van a ver. Pero a mis hijos de la iglesia, Cristo la roca, por cuanto en ellos hubo otro espíritu, decidieron ir en pos de mí, yo los voy a meter en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en. Así que analiza conmigo ahora. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? Porque Dios ha prometido llevarnos a un nuevo nivel. Ese gigante va a caer. No es más grande ni es más fuerte que tú, no es más poderoso contigo, porque contigo va el Rey de Reyes, contigo va el Señor. Yo no sé si alguien le merece un aplauso, lindo papá, dame un aplauso. Porque mi esposo sale la gente que sueña. Sal, 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 sigate más, sueña. Es hora de que usted entienda, iglesia, llegó el momento. Dios viene a bendecir esta casa. Llegó el momento. Yo sé que el diablo te ha dicho que es imposible. El diablo siempre habla. Siempre habla. El diablo hace lo indecible, hermano. Mire, yo iba en el avión. Todos los televisores del avión funcionaban, excepto el que estaba aquí enfrente. Yo decía, pero ¿por qué el mío no funciona? Yo digo, no, pero es casualidad. Cuando venimos para Puerto Rico, todos los televisores funcionaban, pero el mío. Yo le dije, mira, diablo, no me vas a quitar el pozo. Me duele hasta las coyuntas, pero no me vas a quitar el pozo. Porque yo creo en un Dios que me bendice. Es que usted no entiende que el diablo hace cosas pequeñas para robarle la paciencia. ¡Ay, el cajo! ¡Que si la goma! Y usted está con una cara ahí, hermano, que parece que no encontró el gato. Mi alma alaba a Dios. Usted tiene que aprender a decir, es que no me vas a robar el mundo. Es que este es mi año. A todo el que recibió una mala noticia, que sabe conmigo, es que este es mi año. Por eso que estás hablando así, diablo. Porque lo que viene es grande. Lo que viene es grande. Lo que viene es grande. ¡Suelta! No sé, iglesia bella. Vamos ahora a hacer algo especial. Yo le voy a pedir que si su esposo está cerca, dale una llave en eso. Si tiene a sus hijos cerca, háblelo. Si no tan cerca, búsquelo. Búsquelo, salga del asiento donde está y búsquelo. Busque a lo suyo. Abrácelo. Acérquese. Dígale, aunque sea un viejo, dígale, te amo. Eres mi orgullo. Eres mi orgullo, eres mi bendición. Cuando mi hija salió,
y a dar un abrazo a Miki. Me miró y me dijo, ¿viste, papá? Yo le dije, ¿te acuerdas, Londra? ¿Te acuerdas que le diste el abrazo a Miki? ¿Te acuerdas? ¿Quién es tu favorito? ¿Y qué pasó con Goofy? ¿Por qué tú no te fotografiaste con Goofy? Que era grande, bro. ¿Y Miki era grande también? También. Yo necesito que usted se una a esa persona. ¿Está juntito ya? De su minuto. Y exprésela a esa persona que, mi amor, vente conmigo, corazón mío. Vente conmigo, sube, vente, princesa. ¿Quieres subir? Es que ella quiere estar abajo, porque ella está pendiente a la bomba. Y allá me lo dijo. Ella me lo dijo, papá, que se cae la bomba, después tú lo metes, se cae con la bomba. Ella, muchacha. Yo quiero que usted le diga a esa persona que está a su lado. Escúcheme bien. Esta mañana yo hice una. Y es una enseñanza real, yo se lo había dicho en la iglesia. Hay muchas vidas a nosotros que se acercan, pero son vidas que realmente no vienen a traernos bendición. Por favor, iglesia, tú que tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuida el círculo de intimidad. Cuida tu círculo de intimidad. ¿Sabe por qué? Se lo digo de corazón. Porque hay mucha gente que viene a nuestras vidas, pero en realidad son como fireworks. Fuegos artificiales. Y lo que vienen es alumbrar un momento. Tienen gran brillo, pero de momento son cartuchos explotados. Quédese con la gente que estuvo con usted el día malo. Quédese con la gente que va a estar contigo cuando tú te enfermes, no valga los chavos, como esta hermosa mujer a mi lado, cuando yo no valía los chavos. Pesaba 50 libras menos, parece un esqueleto. Y me dijo, yo te amo así. Yo no te tengo que haber amado porque tú eres lindo así ahora. Te amaba flaco. Te amo. Quédese con las personas que el día de la adversidad o el día que cometan un error te van a decir, no importa, yo estoy contigo. Y esta la vivimos juntos. Acuérdese bien que una casa no es un techo, no es una casa de $400,000, de $500,000. Usted está cometiendo un error. El lugar es donde esté la gente que tú amas, la gente que tú quieres, la gente que está a tu lado. Fidelidad es un regalo maravilloso que Dios ha concedido. Y si usted encontró a un amigo fiel, a alguien fiel, permanezca a su lado. Pase lo que pase, pegadito. Esta es la vivida. Y cuando llegue el momento de dificultad, puedes decirle y ella te va a decir, esto va a pasar, algún día va a pasar, algún día va a pasar. Cuando yo estaba en el momento de mi mayor crisis, en mi locura, en la enfermedad, ella me decía, vuelve, papá, vuelve. No dormía en las noches, ayunaba todos los días, me decía, vuelve, yo te amo, te necesito, vuelve. No se puede olvidar esas cosas. Sea fiel. Dios de los cielos, quiero darte gracias por la palabra que salió en este día y por la palabra que nos has dado durante todo este año. Por cada siervo tuyo que tocó este altar y bendigo tu nombre con palabras del cielo. Quiero darte gracias por todas las vidas que han escuchado, hemos oído, porque la semilla, yo sé que ha sido bien sembrada. Te doy gracias, Dios, por cada oportunidad que me has dado a través de las redes sociales de llevarle a donde caiga la semilla, la bendición de tu palabra. Me considero indigno de tanta bendición, pero a ti te ha placido por tu misericordia bendecirme con gente que me ama, con gente que me ha cuidado, me ha rodeado, me ha bendecido, me ha amado, aún en mis peores momentos. Gracias, Dios, por cada uno de los que te han servido en este lugar. Enséñame, oh Dios, a ser discípulos. Discípulos que crezcan, verdaderos, que no tengan miedo de predicar tu palabra, que sean usados para tu gloria, que no se desenfoquen mirando este mundo, sino enfocados claramente en la visión que tú le has dado, alcancen tus sueños. Nos queda un largo camino que recorrer, Dios,
pero lo queremos recorrer contigo. Contigo. Mi ruego, Dios, que ninguno de los que me han dado se pierda. Si se fueron a otras iglesias, sean lumbreras y bendición. Si se fueron a Estados Unidos, sean lumbreras y bendición. Que donde quiera que la semilla haya caído, multiplique bendición en el reino de los cielos. Enséñanos a amarnos, a cuidarnos, a bendecirnos, a ayudarnos los unos a los otros. No golpear al caído, ni humillarlo, ni hablar mal de él. En esta iglesia nunca dejamos a nadie atrás. Levantamos al que haya pecado, al que haya fallado. Porque si algún día yo fallo y peco, yo quiero que me levante. Señor, bendice esta casa sobremanera. Guárdanos. Gracias por todos los cultos de este año. No hubo uno, Dios, donde yo no viera tu mano moverse. Te presento el año 2019. Y al presentártelo junto con toda esta familia de la fe, te suplico que nos bendiga. Estamos claros y conscientes que entramos ya a una tierra de promesas y bendiciones. Y sí hay enemigos grandes, pero ninguno más grande que tú, Dios. Nos llevas a otro nuevo nivel. Y el brillo será tan grande que los que nos vean van a tener que ponerse gafas. Que la bendición tuya permanezca sobre esta casa y bendice a esta familia de la fe. Por favor, tome un minuto y abrace y déle un beso a ese familiar que usted ama.